tenemos del otro lado de la línea, justamente, este material, ahora lo vamos a hablar con él, es una encuesta de Mercado Pago, y tenemos del otro lado de la línea el querido Jochi de Carly, que lo conozco de hace un montón y que ahora está trabajando, por supuesto, en Mercado Pago, en Mercado Libre. Hola, Jochi, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en Tercer Tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bueno, un gusto y gracias por la invitación. Un placer. ¿Cuánto tiempo que te conozco? Como un montón. Seguimos siendo jóvenes igual. Seguimos siendo jóvenes, exactamente. Vos más que yo. Jochi, ¿estudiaste? ¿En dónde estudiaste? Te tengo que hacer esta pregunta. En la UBA. Bien. En la UBA, comunicación en la UBA. Sí. Comunicación en la UBA. ¿Qué sentiste en el día de ayer? ¿Fuiste? No pude ir. Pero por supuesto que personalmente la educación pública es un valor y una agenda que acompaño, así que ya que, bueno, eso, un poco creo lo que comentabas, que me parece muy muy saludable que las sociedades se expresen pacífica y democráticamente defendiendo agendas que son transversales y que hacen, creo, a la cultura y la identidad de un país, así que creo que es para acompañar, sin ninguna duda. Vos sabés que hoy contaba temprano, ya nos metemos en esta encuesta que es muy interesante y nos vas a contar por qué se hizo. Hoy contaba muy temprano, en el inicio del programa, que Daniel Steinberg, que es un apellido complicadísimo, que es columnista en el programa de María O'Donnell, contaba que peinó el LinkedIn y se encontró que el 75% de los jóvenes o de las personas que trabajan en las empresas relacionadas a la tecnología deviene de las empresas públicas, ¿no? Como un bien a sostener a justamente la economía del conocimiento en la Argentina aporta muchos dólares al PBI. Así que me parecía importante sumarte esto, que tiene que ver también con esto que estamos hablando. Contanos por qué se hizo esta encuesta y en qué consistió. Mira, en primer lugar, aclaro o agrego que la encuesta la hace, nosotros la apoyamos, la hace Cultura de Dar, que es un movimiento que formaron entre el Centro de Investigación Social de la Universidad de San Andrés, Kendar, que es una estructura de marketing para ONGs, y Voices, que es la encuestadora para Cecilia, y que bueno, es quien hizo la encuesta. Nosotros desde Mercado Pago la apoyamos porque, bueno, hace tiempo que desde Mercado Pago queremos contribuir a fortalecer la cultura de donación digital, en nuestro caso en Argentina, con herramientas como el botón donar, que está hace ya más de 3 años con una funcionalidad más de la aplicación de Mercado Pago, y sabemos que, digamos, para fortalecer cultura, obviamente está, digamos, permitir que haya prácticas cotidianas vinculadas en este caso con la donación, pero también trabajar en entender qué está pasando a nivel más bien de las percepciones, de las ideas y la mirada que tiene la sociedad sobre este tema, y nos interesó específicamente investigar en jóvenes porque, bueno, creemos que para mover cambios culturales hacia adelante claramente es un segmento bien, bien relevante. Entonces, de ahí viene un poco la encuesta que hicimos con Cultura de Dar, que hace ya años que viene estudiando el tema, y el resumen, o si querés, el principal dato que da, que creo que lo que venías comentando, en lo que es jóvenes, es que si bien, obviamente, hay un montón de desafíos vinculados con la capacidad de donar dinero que hoy las personas pueden tener, más o menos, según las coyunturas, lo que sí vimos en general, y sobre todo en los jóvenes, es una altísima autopercepción de solidaridad, uh-huh, y un muy alto compromiso también con el activismo, si querés, en diferentes causas que varias ya mencionado. Entonces, vemos con bastante buenos ojos que a nivel valores, a nivel cultural, los jóvenes hacia adelante seguramente deberían ayudarnos a impulsar que toda esta voluntad de colaborar y voluntad de ayudar se materialice también en ayudas concretas que pueden ser donaciones de dinero, donaciones de voluntarios, donaciones de bienes, ¿no? Uh-huh. Recién contabas vos que tenemos el botón donar en Mercado Pago. ¿Por qué se hizo? Mira, empezó, yo todavía no estaba en Mercado Libre, pero uh-huh, empezó, primero nace de la vocación, obviamente, o el propósito, si querés, que tiene Mercado Pago y Mercado Libre de democratizar las herramientas y de una mirada, una creencia de que la tecnología tiene un rol en la generación de impacto social positivo. Desde ese lugar, creo que fue un contexto del COVID, digamos, de la emergencia, la primera, sí, COVID, nace como un contexto de emergencia para... Había mucha gente con ganas de ayudar, de contribuir, de donar a organizaciones que estaban trabajando en el tema, y con el crecimiento fuerte que tuvo Mercado Pago y la billetera virtual en general en esa época, bueno, hubo como una idea de desarrollar una función permanente en la aplicación que permitiera a las personas
donar desde 100 pesos en adelante y que pudieran canalizar una herramienta concreta esas ganas de ayudar. Y eso que nació como en un contexto de emergencia, luego quedó ya como una funcionalidad permanente, que creo que es algo bien interesante, porque generalmente las donaciones, y en el estudio sale también, están sí bien asociadas o conectadas con temas, situaciones de emergencia, es donde hemos tenido los mayores picos de donaciones, donde generalmente la sociedad se conmueve y masivamente se moviliza, y está genial, pero también sabemos que el trabajo más cotidiano de las organizaciones sociales depende mucho de las donaciones más cotidianas, más silenciosas, como digo siempre, que no necesariamente tienen que ver con una emergencia, por lo menos una emergencia natural, porque estamos llenos de emergencias más cotidianas, ¿no? Entonces, la idea de dejarlo como algo fijo fue justamente, entre comillas, normalizar esa donación, que sea como, así como entro a la aplicación para pagar un servicio o pagar un producto, también tengo la posibilidad de donar como algo totalmente cotidiano, simple y tan fácil como pagar cualquier otro servicio, ¿no? Hace poco también se relacionó la Mercado Pago, la marca, a la hora también de poder optar para poder cobrar este un plan social. Correcto, sí, eso se comunicó hará una semana. Sí. Hará una semana. ¿Esto tuvo una respuesta positiva? ¿Ya notaron algún cambio? ¿Mucha gente ya se abocó a optar por la herramienta? Mira, de mi lado no tengo información al respecto, pues no es un tema que yo maneje, así que sí. Ahora no te podría confirmar si ha habido o no sí. Algún movimiento particular en ese sentido, ¿no? ¿Crees que también es una herramienta que a los argentinos le da, la optan, la usan, la eligen porque les da credibilidad, les da tranquilidad? Mira, en las encuestas que hacemos, sí, a la encuesta de cultura de DAR, que es la que nos da los datos masivos, vamos a una encuesta particular nosotros a nuestros usuarios, que venimos haciendo hace 2 años, específicamente a los usuarios que donan, y sí, una buena mayoría nos dice, más del 70%, que lo hacen vía Mercado Pago porque les da una garantía de tranquilidad, de confianza, de seguridad y de trazabilidad. En la encuesta que hicimos con cultura de DAR salen los medios de pago electrónicos, en particular las billeteras electrónicas y Mercado Pago ya como el segundo medio de donación preferido y sobre todo por los jóvenes. Y un tercer dato interesante que nos dicen los donantes que donan vía el botón donar es que más de la mitad empezaron a donar a través del uso del botón donar, con lo cual ahí lo que podemos concluir es que el botón donar no solo que es un paso fundamental para generar cultura, que es visibilizar el trabajo que hacen las ONGs, porque en el botón donar uno puede, no solamente una mera transacción, sino que uno puede acceder a un espacio donde la ONG cuenta el trabajo que hace, puede acceder a más información, puede conectarse con esa ONG, sino que también lo que estamos viendo es que permite traer nuevos donantes, ¿no? Entonces eso creemos que es algo positivo. Más allá de los montos que las personas donen, estamos entendiendo, por lo que nos dicen los usuarios, contribuyendo a traer nuevos donantes al ecosistema. Estamos hablando con Jochi de Carli, que es responsable del área institucional de Mercado Pago, por esta encuesta que surgió, por la manera que los jóvenes tienen también de relacionarse, casi te diría en forma directa con el tema de la donación. Vimos también en el 2023 distintas campañas, tuvimos algunos influencers relacionados con respecto a campañas de bien público, sobre todo el tema de medicamentos. ¿Tenés la información que en el último tiempo, a partir de lo que sucede con los medicamentos, la falta de acceso económico, han aumentado estas campañas? Mira, hoy es interesante lo que decís, porque digo, el botón de donar, en primer lugar, se inscribe dentro de un programa que tenemos hace más de 8 años, que se llama Mercado Libre Solidario, que permite que todas las ONGs que se inscriben en ese programa, hoy son más de 3.900 en toda la región, pero más del 90% te diría son de Argentina, pueden acceder a una serie de beneficios relevantes en descuento de comisiones y demás en Mercado Pago y en venta de productos libres de comisiones en Mercado Libre para fondear sus programas y sus proyectos. El caso de la Fundación Garrahan es el típico que siempre citamos. Sí. Y después también para causas específicamente vinculadas con emergencias médicas y de salud, los usuarios individuos también pueden aplicar, presentando una serie de documentaciones y demás, pueden aplicar también a beneficios para esto que vos comentabas, que muchas veces vemos que son las colectas solidarias vinculadas en general con sistemas de salud. No tengo ahora como un número preciso para decir si han crecido o no, si este diría como uno de los nuevos fenómenos que venimos viendo y que también sale un poco en el estudio, ¿no? De estas nuevas formas de colaborar
y de estas nuevas formas de vincularse con causas, que no es solo a través de ONG, sino que sí creció mucho, y esto creo que es muy típico de la era de las redes y de lo que la tecnología permite, muchas de las donaciones entre pares o con casos de personas individuales que son visibilizados a través de influenciadores o boca en boca o redes sociales. Ese tipo de donaciones sí es algo que, sin duda, en los últimos años, en el año pasado probablemente, sobre todo, se han visto más y de manera más masiva, ¿no? Jochi, Carly, como para despedirte, agradecerte, dos preguntas en una. La primera, si hoy es el Día de la Responsabilidad Social Empresaria, 24 de abril, digo porque me han invitado hoy a la legislatura, hace mucho tiempo, este programa tiene 20 años, cuando surgió, una persona muy querida me dijo, el motor, la responsabilidad social, es un, casi te diría, es un hospital en el medio de la guerra, es un motor de la inversión social. La primera pregunta sería eso, ¿qué significa para Mercado Pago, para una compañía como Mercado Libre, que hace horas nada más dijo que para el 2024 va a emplear 1.800 personas en Argentina con fuerte crisis económica? Es, casi te diría, un aire fresco. ¿Qué significa la responsabilidad social, la inversión social para la compañía? Bueno, como decís, en el caso de Mercado Libre, no, más que un motor, te diría también es ese sentido de propósito que tiene la compañía, y que no es solo un eslogan, sino que realmente el negocio, el ADN del negocio está pensado para generar inclusión financiera, inclusión comercial, cortar brechas geográficas, dar oportunidades socioeconómicas. Todos los estudios que tenemos y que se han publicado también el año pasado respecto a la cantidad de personas, familias y pymes que viven del ecosistema, que han aumentado la venta de sus productos, salido de sus territorios, etcétera, etcétera. Hay un montón de indicadores que no va a dar tiempo para repasar, pero que sin duda motorizan y son bien ilustrativos del impacto socioeconómico positivo que la compañía tiene. Así que nosotros, sobre esa agenda que ya es propia del negocio, lo que tratamos sí es de profundizar esa inclusión y profundizar ese cierre de brechas en segmentos de poblaciones que por ahí están afectadas por brechas estructurales, sociales, de género, raciales, culturales, que les imponen por ahí mayores barreras de acceso a las herramientas financieras y comerciales que hoy el Mercado Libre tiene. Entonces, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con profundizar todavía más ese impacto, y eso es lo que tratamos de hacer hace años en la región, ¿no? Y para despedirte, la pregunta que te tengo que hacer tiene que ver con cerrar la nota como quieras. Como joven, ¿qué sentís o qué viviste a partir de lo que sucedió en el día de ayer? Para mí los jóvenes son la levadura de la sociedad, ¿no? Y un termómetro al que hay que mirar. Cuando hay fiebre hay que mirarlo con atención. ¿Qué sentiste o qué mirada tenés para ofrecernos? No, bueno, lo que venimos viendo y atado también con el estudio que hoy nos convoca para la nota es eso, que ahí la juventud está despierta, ¿no? Que está activa y que... Y que sin duda podemos confiar que ahí hay como una vitalidad interesante que para sostener o para, digamos, hacer crecer las banderas que creo que todos defendemos, vinculadas con una democracia que es más justa, equitativa y que nos incluya a todos. Así que ahí nosotros, por lo menos lo que venimos viendo y tratamos de empujar mucho desde el lugar que nos toca, es que esas juventudes tengan las herramientas necesarias para poder llevar adelante esas agendas. Jochi Carly, responsable del área institucionales de Mercado Pago, en un día muy emblemático, me parece interesante, Día de la Responsabilidad Social, post-manifestación de todo lo que tiene que ver con el emblema de la educación y la cultura. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Muchas gracias, Sara. Un gran abrazo.